y esto pues lo hemos hecho ad hoc para lo que precisamos, consultas, con cuatro consultas, con dos sedes de padres, con dos áreas para las grandes terapias de, en fin, de los padres que van en grupos de veintitantos, donde trabajan, en fin, todos los psicólogos, en fin, hemos hecho en un espacio que hemos, en fin, encontrado aquí, lo hemos distribuido según, o sea, esto estaba completamente diáfano y lo hemos organizado pues según consideramos. Vamos a tener un equipo de trabajadores sociales, de psicólogos, de psiquiatras, digo, para el trabajo ambulatorio, y más allá pues tendremos el trabajo en Campus Unidos. Vamos haciendo estudios, hemos concluido que un 50 o 55% de los chicos tienen consumos de cannabis por la mañana, pues porque no van al colegio, al instituto, y en cambio con nosotros si estudian, que el 70% más o menos son varones, que el problema estalla como a los 16 años, aunque el problema viene de muy atrás, que tenemos un 25% de chicos que tienen problemas diagnósticos de, digamos, psicopatología, de TDAH a trastorno límite de personalidad, pero también los padres a veces tienen problemas que son muy conyugales y que acaban siendo de padres e hijos. La verdad es que somos un recurso, estamos muy en contacto con el Ministerio de Sanidad, con el INSS, y tenemos un 70% de éxito, o dicho de otra manera, tenemos un 30% de fracaso, muchas veces porque el diagnóstico ensombrece el futuro, porque los padres no se implican, porque no se implican los hijos, porque no lo hacemos bien los profesionales, o porque en la calle, en el entorno, realmente es muy peligroso. Somos una alternativa a otra opción, que es denunciar a los hijos y llevarlo al Ministerio Fiscal, lo cual es muy doloroso, y además somos conscientes de que hay casos que se resuelven bien, pero hay otro porcentaje de chicos, escaso, a lo mejor estaríamos hablando de un 30%, que acaban convirtiendo esa denuncia en un recelo, en un odio, y se vuelven contra sus padres.